Punta Arenas se está hundiendo. Vení que te cuento. La NASA ha observado que la Tierra se está calentando y los niveles del mar suben. ¿Cuál es la conexión? Así como el mercurio de un termómetro, el agua se expande cuando se calienta y los océanos de la Tierra absorben más del 90% del calor por el calentamiento global. Para nadie es un secreto que el calentamiento global está sucediendo. Esto lleva a que se derritan los polos y, por ende, suba el nivel del mar. ¿Pero qué tanto afecta ese aumento a las ciudades costeras? Según datos de la NASA, el ritmo actual del aumento del nivel del mar es de 3.4 milímetros al año, que tal vez no suena mucho, pero igual es algo constante. Y no quiere decir que ese número no pueda llegar a aumentar. Si seguimos con este ritmo, gran cantidad de islas, ciudades y playas van quedando poco a poco bajo el agua, hasta desaparecer del mapa. Gran parte de las predicciones al respecto estiman que para el 2100 el nivel del mar va a haber aumentado entre 20 centímetros y 2.5 metros, dependiendo de las acciones que tomemos al respecto. Algunas de las ciudades que tienen mayor peligro de quedar bajo el agua son Venecia en Italia, Yakarta en Indonesia, Dhaka en Bangladesh, Bangkok en Tailandia, entre otras. Esto en realidad suena bastante lejano, puras ciudades de Asia o Europa. ¿Será que esta problemática no afecta a nuestro país? En realidad, sí. Este aumento también afecta a zonas de nuestro país como Punta Arenas. Según el Instituto Meteorológico Nacional, en un escenario optimista donde el nivel del mar solo suba 30 centímetros, se afectarían 105 hectáreas y dejaría bajo el mar al 60% del sector residencial actual de la zona. Y con una elevación de un metro en el nivel del mar, se afectarían 500 metros desde las orillas e inundaría unas 300 hectáreas que actualmente están secas, lo que representa un 90% del sector residencial. Esta es una problemática para nada ajena a nuestro país, que poco a poco va a ir tomando más importancia y revuelo. En otros países, como las islas de Tuvalu, los pronósticos tampoco pintan nada bien. Su altura máxima es de apenas 4.5 metros, por lo cual están realizando un gemelo digital de su territorio por si las islas llegan a quedar bajo el agua, que las futuras generaciones puedan conocer lo que alguna vez fue su país. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Paftailasi, Tuvalu Moteatua. No se puede negar que el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global es una amenaza real para ciudades costeras como Punta Arenas. Es fundamental tomar conciencia de esta problemática y actuar de manera responsable para mitigar los efectos del cambio climático. El futuro de nuestras ciudades y comunidades depende de las acciones que tomemos hoy.